El buen paso que lleva Cruz Azul y Elías Hernández podría verse opacado por este pleito. Reclaman que su paso a la máquina tuvo algo chueco. De acuerdo con ESPN, Elías Hernández enfrentará problemas legales luego de que el vivillo de su ex agente le reclamara una lana por su pase al Cruz Azul. El mediocampista cementero deberá presentarse ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, CAAR, debido a que su ex representante, Mauricio García de la Vega, reclama una buena lana, se dice que hasta por el 50% de su percepción en León. Todo se originó luego de que el agente, quien a su vez es dueño del Murcia español, denunciara ante el TAS, Tribunal Arbitral del Deporte, que el futbolista realizó su fichaje con la máquina sin su consentimiento, por lo que considera que merece un porcentaje de lana de la operación. Además, las cosas se le pueden complicar a la actual figura celeste, pues se dice que García de la Vega está asesorado por Ricardo De Buen, quien a su vez es miembro del TAS. De esta manera, se teme mano negra, debido a que en este tipo de pleitos no se debe ser juez ni parte. Sin embargo, el caso estaría a cargo del CAAR, donde el jugador ya tiene un recurso de apelación, y no del TAS. Además, en la primera instancia García de la Vega ya perdió, por lo que mañana se verán las caras nuevamente para desarrollar el recurso de revisión y desahogo de pruebas, donde el azul buscará anular el convenio con el representante. Él es García de la Vega. Más noticias en MSN. Los memes se robaron la jornada 3. Fuente, referí. Diapositiva 1 de 43 anterior siguiente pantalla completa 1.43 diapositivas copyright. Referí los mejores memes de la tercera fecha de la apertura 2018 de la Liga MX. Le repartieron a todos, sin importar el resultado, hubo trolleo para todos. Este fin de semana, Pumas, América y Cruz Azul ganaron. Chivas dejó buenas impresiones en Toluca, pero ni eso fue suficiente para salvarse de los memes, que agarraron con todo y contra todos, para regalarnos grandes momentos en redes sociales. Nadie se salvó del trolleo. 2.43 diapositivas copyright referí 3.43 diapositivas copyright referí 4.43 diapositivas copyright referí 5.43 diapositivas copyright referí 6.43 diapositivas copyright referí 7.43 diapositivas copyright referí 8.43 diapositivas copyright referí 9.43 diapositivas copyright referí 10.43 diapositivas copyright referí los mejores memes de la tercera fecha de la apertura 2018 de la Liga MX. Le repartieron a todos, sin importar el resultado, hubo trolleo para todos. Este fin de semana, Pumas, América y Cruz Azul ganaron. Chivas dejó buenas impresiones en Toluca, pero ni eso fue suficiente para salvarse de los memes, que agarraron con todo y contra todos, para regalarnos grandes momentos en redes sociales. Nadie se salvó del trolleo. 11.43 diapositivas copyright referí 12.43 diapositivas copyright referí 13.43 diapositivas copyright referí 14.43 diapositivas copyright referí 15.43 diapositivas copyright referí 16.43 diapositivas copyright referí 17.43 diapositivas copyright referí 18.43 diapositivas copyright referí 19.43 diapositivas copyright referí 20.43 diapositivas copyright referí 21.43 diapositivas copyright referí 22.43 diapositivas copyright referí 23.43 diapositivas copyright referí 24.43 diapositivas copyright referí 25.43 diapositivas copyright referí 26.43 diapositivas copyright referí 27.43 diapositivas copyright referí 28.43 diapositivas copyright referí 29.43 diapositivas copyright referí 30.43 diapositivas copyright referí 31.43 diapositivas copyright referí 32.43 diapositivas copyright referí 33.43 diapositivas copyright referí 34.43 diapositivas copyright referí 35.43 diapositivas copyright referí 36.43 diapositivas copyright referí 37.43 diapositivas copyright
copyright referí 38-43 diapositivas copyright referí 39-43 diapositivas copyright referí 40-43 diapositivas copyright referí 41-43 diapositivas copyright referí 42-43 diapositivas copyright referí 43-43 diapositivas copyright referí 43-43 diapositivas.